No sé ustedes, pero yo soy un gran fanático de lo referente al material perdido. Y el día de hoy voy a centrarme en una pieza bastante oscura de esta temática que muchos de los fanáticos de Disney y Pixar probablemente aún no conocen. A diferencia de hoy, hubo un tiempo alrededor del 2004 y hasta el 2006 cuando Disney y Pixar tuvieron una gran pelea que alejó a los dos gigantes de la animación, hasta que Disney compró Pixar por completo en el 2006, antes del lanzamiento de la película Cars. Pero, ¿qué pasó entre esos años del 2004 y 2006? Bien, pues el día de hoy te voy a mostrar la historia del estudio perdido de Disney, Circle 7 Animation. Nuestra historia nos remonta a enero del 2004, cuando, ante un shock mundial, Pixar anunció que no renovaría su acuerdo con Disney, ya que las tensiones comenzaron a aumentar repentinamente entre las dos compañías. Pixar luego se fue a buscar nuevos distribuidores para sus películas, pero Disney tenía sus propios planes. Comprando los derechos de los personajes de Pixar, Disney estableció un nuevo estudio llamado Circle 7 Animation, que serviría como una fábrica de secuelas de las películas de Pixar, donde Pixar no tendría participación alguna, llevando a algunos rivales y animadores a apodar a esta división como Pixant. La compañía se formó para hacer secuelas directas a video de las películas de Pixar. Circle 7 Animation tuvo un total de 3 películas en producción. Sin embargo, no llegaron muy lejos en la producción con sus proyectos, ya que Michael Eisner, entonces CEO de Disney, fue expulsado y Disney compró Pixar por aproximadamente 7.4 mil millones de dólares. Por lo tanto, Circle 7 Animation se cerró el 26 de mayo del 2006. Cuando el estudio cerró, tenía 168 empleados trabajando activamente. Este estudio estaría trabajando en 3 proyectos principales para un lanzamiento directo a video entre el 2004 y el 2006, las cuales fueron... Toy Story 3. Obviamente, esta no debe confundirse con el Toy Story 3 de Pixar, que salió en el año del 2010. Los guionistas de Teacher's Pet, Bill y Cherry Steinelker escribieron un guión que involucraba a Woody y la pandilla encontrando juguetes que habían sido robados del ático de la escuela de Andy, en un misterio que podría ser casi de asesinato. Sin embargo, esta idea fue rechazada a favor de la idea que podría haber terminado como el tercero en la serie de Toy Story. Disney finalmente eligió un borrador de Jim Hirschfeld y los escritores para una de las otras 2 secuelas de Circle 7 que vendrían más adelante fueron comprados para hacer algunas reescrituras por orden de Disney. Artistas conceptuales como Rick Slater, Jim Martin y James Salvin trabajaron en diseños de personajes y arte para las películas antes de la cancelación. La trama de la película fue la siguiente. Después de que Buzz comenzó a funcionar mal, la madre de Andy lo envía de regreso a la fábrica en Taiwán, donde originalmente fue hecho, con la esperanza de que lo puedan arreglar. Sin embargo, se enteran de que hay un retiro mundial de todas las figuras de acción de Buzz Lightyear y Buzz simplemente sería reemplazado. Entonces Woody, Jesse, Rex, el señor cara de papa, Ham y Slinky se envían a Taiwán con la esperanza de salvar a su amigo Buzz. En la fábrica, Buzz se entera de una máquina gigante que aplasta juguetes inútiles y esto lleva a Buzz Lightyear a intentar varios escapes, pero todos estos escapes fallan. Woody y la pandilla son llevados por un niño y terminan en una guardería, pero logran escapar y llegan justo a tiempo para salvar a Buzz. Pero él es herido por la máquina trituradora de juguetes. Esta película no solo era demasiado oscura, sino que solo fue en primeras etapas de producción, por lo que naturalmente no tenemos mucho material de archivo, pero se ha lanzado un montón de arte conceptual, y esta película se canceló junto con otros 2 proyectos en la lista. Pixar finalmente hizo su propio Toy Story 3, el cual fue lanzado en el 2010.
Are you crying? No. Are you crying? Are you crying? There's no crying. There's no crying in baseball. Monsters Inc. 2, Perdido en Scarradice. Esta secuela fue otra de las tres producidas por Circle 7 junto con Toy Story 3. Esta secuela habría visto a Sully y a Mike buscando a Boo después de que ella se mudara de casa. Los padres de Boo también habrían tenido algún tipo de papel en la película. No se sabe mucho sobre el proyecto, ya que cuando Pixar recuperó los derechos de sus personajes, el proyecto se desechó y se convirtió en Monsters University, el cual fue lanzado en el año 2013. Esta película fue cancelada junto con los otros proyectos de Circle 7 y no se ha publicado mucha información al respecto. Buscando a Nemo 2. Esta secuela habría visto a Nemo tratando de encontrar a su hermano perdido, Remy. Y no, no hablamos de la rata de Ratatouille. Marlin, el padre de Nemo, es capturado y Nemo, Remy y Dory deben ir a salvarlo. Finalmente obtuvimos una secuela de Buscando a Nemo, que se lanzó como Buscando a Dory en el 2016. Pero esta película es la que menos proceso tuvo, ya que ni siquiera se llegó a hacer arte conceptual. Disponibilidad. Se lanzaron muy pocas imágenes de video de estos proyectos, probablemente porque Circle 7 Animation se cerró antes de que pudieran producir más material de video. Las únicas imágenes que han surgido de estos proyectos son múltiples piezas de arte conceptual. Se desconoce si Disney todavía tiene estos guiones, ya que Pixar ha declarado que nunca mirarán esos guiones. Recomendaciones. El 13 de octubre del 2018, el usuario de Lost Media Wiki, Veggie Finder, encontró el guión completo de Buscando a Nemo 2, la versión de Circle 7, en el sitio web oficial de la Radiance Film Festival. Si quieres leerlo, te dejo aquí abajo en la descripción el link que te llevará al guión completo. El 14 de octubre del 2018, un día después del hallazgo de Buscando a Nemo 2, el usuario de Lost Media Wiki, Veggie Finder, descubrió un proyecto revisado para Toy Story 3 del 8 de diciembre del 2004. Estaba disponible para comprar por $15 en Scribe City, un sitio web para comprar y vender guiones y obras de teatro de Hollywood. El hallazgo permaneció inadvertido hasta el 5 de septiembre del 2019, cuando el usuario de Lost Media Wiki, YoshiKiller2S, se enteró del hallazgo de Veggie Finder. Después de enterarse del descubrimiento, YoshiKiller compró rápidamente el script y desde entonces lo ha compartido con el público a través de Google Drive. El 10 de diciembre del 2019, el usuario de Lost Media Wiki YoshiKiller2S se contactó con el ex-guionista de Circle 7 Animation, Jim Herzfeld, y le preguntó si posiblemente compartiría su borrador de Toy Story 3. Jim Herzfeld respondió rápidamente y con mucho gusto aceptó compartir su guion con YoshiKiller. Yoshi lo hizo público al día siguiente a través de Google Drive. Todos los enlaces que te puedan llevar a este tipo de material te los dejaré en la descripción por si gustas consultarlos. Esa fue la historia de Circle 7 Animation, las posibles secuelas que pudieron haber tenido las películas de Pixar.